Buenas noches, los saluda la subteniente Jamie Rincón y el cabo primero Sergio Sanguino desde el Salón Dorado en la cuarta versión de la Noche de los Héroes, en donde ustedes serán testigos del reconocimiento que el ejército hace a los soldados multimisión que a diario trabajan por una mejor Colombia. Mi teniente, buenas noches. Sin duda alguna, una extraordinaria velada en la que además se hará el lanzamiento de la campaña institucional Héroes Multimisión, exaltando la valentía, el coraje, la abnegación y sacrificio de hombres y mujeres de una institución que va con paso firme hacia la transformación. Siempre dispuesto a protegerlo, siempre pensando en su seguridad, siempre poniendo el pecho para alcanzar una y mil veces la victoria de mi ejército por Colombia. Y como ellos, tengo el orgullo de ser un soldado. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional. Sanguino, veamos qué ocurre en el Salón Dorado a pocos minutos de dar inicio a esta velada tan especial. Bueno, nosotros continuamos aquí, minutos antes de que inicie la ceremonia donde van a recibir un galardón tan importante para el Ejército Nacional. Nos encontramos con el soldado profesional Suárez, que va a ser uno de los homenajeados esta noche. ¿Qué se siente? ¿Qué representa para usted recibir un galardón de esta magnitud? Me siento muy feliz de recibir un premio muy importante para llevar a mi equipo en el Ejército. Y gracias por darme esta oportunidad de venir acá, de estar en este evento muy, muy, muy importante que estamos. Bueno, hay muchos jóvenes, las nuevas generaciones del Ejército Nacional vienen detrás con mucho entusiasmo, mucha motivación, viendo lo que ustedes hacen por el país. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál puede ser el mensaje para ellos, para que sigan trabajando con ese mismo empeño que ustedes lo han hecho durante tantos años? Les mando este mensaje muy importante, que sigan trabajando con fe en la causa y con mucho entusiasmo y mucha energía. Que esto es muy importante, el premio que me llevo en estos momentos. Bueno, nosotros seguimos aquí conociendo un poco de nuestros héroes que van a recibir el galardón esta noche tan especial para el Ejército Nacional. Continúen ustedes con más información. Gracias, Jaime. Definitivamente, mi teniente, una gran expectativa y alegría la que viven en este momento los uniformados galardonados y sus familias en esta ceremonia de gala. Es momento de que veamos qué ocurre desde la tarima principal del Salón Dorado, epicentro de un evento mágico que reúne a los militares que han demostrado el más alto nivel de arrojo en el cumplimiento de su misión. El trabajo previo a esta noche de los héroes ha sido grande por parte de todo el equipo logístico que conforma el Ejército Nacional, por supuesto, civiles y militares que están en estos momentos trabajando. Aquí podemos ver parte de toda la sala que engalana esta noche de los héroes, con mesas perfectamente bien adornadas, con los premios y galardones aquí a mi mano izquierda que ustedes pueden ver, y de hecho podemos ver parte del equipo de comunicaciones estratégicas que en este momento se prepara para poder dar la bienvenida no solamente al comandante de nuestro Ejército Nacional, el general Alberto José Mejía Ferrero, sino también a todos los invitados que en estos momentos están siendo galardonados y van a ser reconocidos en esta gran noche de los héroes. A continuación escuchemos al señor general Alberto José Mejía Ferrero, comandante del Ejército Nacional. Para el comandante del Ejército es especialmente emocionante ver a un centenar de soldados que vienen de diferentes latitudes de nuestro país y con sus esposas, o con su mamá o su hermana, si son solteros, van a recibir aquí el premio que los declara como héroes de honor, como héroes del ejército y como ciudadanos de honor de este país. Quiero también aprovechar este momento para contarles a ustedes que el día de hoy estaremos lanzando la nueva campaña institucional Héroes Multimisión. Esta campaña continúa relacionada directamente con el ADN. Los héroes en Colombia sí existen, y estos héroes multimisión están directamente relacionados con el plan de transformación del ejército, con cómo nos proyectamos al futuro, y la clase de soldados, la clase de especialistas, la clase de capacidades que vamos a tener en ese ejército del futuro que va a servir mejor al pueblo colombiano. Así que gracias por acompañarnos y bienvenidos a la Noche de los Héroes. Señoras, señores, sean ustedes bienvenidos a esta noche de conmemoración y reconocimiento
a los más de 240 mil hombres y mujeres que integra nuestra institución. Y continuamos en esta ceremonia de gala. Me acompaña el cabo segundo Alfredo Vargas, ganador de la categoría Preservación por el Medio Ambiente. Él desarrolla un gran trabajo en el páramo más grande del mundo, Sumapaz. Cabo, hablemos precisamente sobre este trabajo que ustedes desarrollan desde el Batallón de Alta Montaña número 1. Nosotros en el Batallón de Alta Montaña número 1 estamos trabajando en el proceso de recuperación del medio ambiente en áreas protegidas, en este momento pues, del páramo de Sumapaz, que es el páramo más grande del mundo. Un trabajo, una labor que estamos realizando con el apoyo de mi coronel Ribeira, comandante del batallón, y del comandante de la 13ª Brigada, mi general Rodríguez, en el cual estamos haciendo un proceso de recuperación con la siembra y cultivo de frailejón. Bueno, ¿qué representa para usted, cabo, recibir esta noche este reconocimiento a esa importante labor que usted desarrolla? Es un orgullo tener ese galardón ahorita en las manos, no solamente el portarlo yo como persona, sino porque es un mérito más para nuestro ejército, en el cual pues nosotros mostramos ese ejército del futuro, un ejército que se visiona en otros sentidos, con otras propuestas, que no son solamente el mérito que muchos creen que es la guerra. Bueno, cabo, y esta noche lo acompaña su hermosa esposa. ¿Qué representa para ti tener en la casa un héroe que lucha por proteger el medio ambiente? Pues la verdad sí es un orgullo, porque pues pensando que la protección de la vida no solamente comienza en los campos de batalla, sino también en nuestros páramos, ecológicamente hablando. Bueno, felicitaciones, cabo, felicitaciones a los dos. Y más adelante continuamos con más galardonados en esta noche. Por supuesto, con más héroes multimisión. Este será el reconocimiento al que se harán merecedores nuestros soldados multimisión más destacados en diferentes unidades militares del país. Es momento de hacer una pausa y ya regresamos en la cuarta versión de la Noche de los Héroes. Gracias por continuar en la cuarta versión de la Noche de los Héroes. Avanza esta noche memorable para la institución. Veamos cómo transcurre esta velada que glorifica a los soldados multimisión. Mientras avanza esta cuarta versión de la Noche de los Héroes, nos conectamos con nuestros periodistas desde diferentes lugares del salón principal. Nos encontramos con una historia muy particular. Sargento, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Y qué representa? Estamos a minutos de que le sea entregado un premio muy importante para el Ejército Nacional. Buenas noches. Para mí es algo muy importante. Me siento la persona más satisfecha de la vida. Siempre lo soñé. Lo viví y hoy se me hizo realidad, entonces me siento, como dicen, con fe en la causa, más con más ahínco para seguir trabajando por mi institución. Sigan ustedes con más información. Continuamos con este cubrimiento especial de la Noche de los Héroes en esta ocasión en la categoría Construyendo País. Y se encuentra con nosotros el Teniente Coronel Juve Ríos, quien es el comandante del Batallón de Ingenieros Baraya, pues obviamente reciben un reconocimiento por todo su trabajo en el municipio de Planadas, en el sur del departamento del Tolima. Coronel, ¿cómo reciben este reconocimiento? Este es un reconocimiento a todos los soldados de Colombia, especialmente aquellos que se encuentran en las regiones más apartadas, generando desarrollo, progreso y un mejor futuro para las nuevas generaciones. Coronel, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, muy contentos. Seguimos entonces con este cubrimiento especial en esta noche de los héroes, héroes multimisión. Y seguimos con más héroes multimisión en esta ceremonia de gala. Me encuentro con el soldado profesional Willington Velázquez, el primer binomio canino en ser certificado a nivel internacional en atención y prevención de desastres. Willington, háblanos, ¿qué representa para ti recibir esta noche este galardón? Representa sentirme más orgulloso de lo que ya me venía sintiendo por mi trabajo. Significa querer continuar con esta vida de militar porque es lo que ha hecho de mí lo que hoy soy y significa sentir que de verdad soy un colombiano que está a servicio de toda la población civil más necesitada de nuestro país. Y precisamente Dani, su fiel compañera, también va a ser galardonada esta noche. Háblanos un poquito de eso.
Sí, ella también está dentro de esos héroes, ella, numeral héroe de cuatro patas, quien hoy también va a recibir un reconocimiento por su trabajo. Ella ya lleva 5 años al servicio de nuestro ejército, siempre ha estado con nosotros en todo lugar donde vamos, donde nos necesitan, ahí estamos. Y entonces es muy motivante saber que también a nuestros ejemplares caninos se les tiene en cuenta y se les reconoce su trabajo. Sin duda, ellos también se han convertido para la institución en un gran soldado, ese soldado de cuatro patas. Y continuamos más adelante con más y más héroes multimisión. Me acompaña el subteniente Gonzalo Castillo y su mamá, esa hermosa señora, mamá de un héroe. Teniente, hoy tenemos la posibilidad de que usted sea reconocido en esta noche de los héroes por el comando, por la institución, por los colombianos. El sentimiento es suyo como oficial administrativo de todo lo que se está dando esta noche. Bueno, muy agradecido primero con Dios, con la vida, con mi Ejército Nacional, por darme la oportunidad de estar esta noche aquí. Como usted lo decía, es una noche especial, es una noche en la que se engalanan todos los héroes de nuestra patria. 280 mil héroes representados en más o menos 120, 130 personas que hoy van a ser condecoradas aquí en el Club Militar. Además, lo más importante es que ustedes son héroes multimisión. De hecho, hoy estamos lanzando la campaña de ese soldado multimisión, de los soldados que están preparados para enfrentar cualquier reto desde su disciplina. Mi señora, su saludo para su hijo y para todos los héroes que hoy están siendo galardonados en esta noche de los héroes. Agradecerle a Dios esta oportunidad. Me siento muy orgullosa en nombre de todas las mamás que representan esta fuerza del ejército. Pues felicitarles por esa labor tan ardua que día a día viven haciendo. Claro que sí, el cansancio es evidente, ¿no, teniente? Porque ustedes han estado ensayando una y otra vez el momento de la entrada de este gran salón aquí en el Club Militar y, por supuesto, las mamás y los acompañantes de todos nuestros ganadores. Pero es una noche que vale la pena porque están siendo reconocidos nuestros héroes multimisión. Sigan ustedes con más. Conozcan a algunos de nuestros héroes multimisión galardonados en esta noche. Es un honor para nosotros felicitar a estos héroes que llevan en lo más alto de la cima moral a la institución y a la patria. Ahora disfrutemos de la cuota musical de un grupo que se consolidó hace 4 años y ha logrado conquistar escenarios internacionales. Con ustedes, Mojito Light. Se me dio por fin estar contigo, aquí en este lugar, tanto lo esperado, lo he querido, y se ha vuelto realidad. Ahora no hay razón para impedirnos, derrumbar esa pared que por tanto tiempo ha dividido. Continuamos con más información del reconocimiento que se le hace a nuestros héroes desde el Club Militar. Seguimos en este cubrimiento especial en el Club Militar, en la Noche de los Héroes, en esta oportunidad en la categoría Yo Soy Dante. Y nos acompaña el Teniente Camilo Tobar, quien se recibió posiblemente el galardón en esta categoría. Teniente, bueno, con las buenas noches y con las felicitaciones, ¿cómo recibe este reconocimiento? Pues bueno, es un trabajo bastante importante que se está realizando, una, digamos, aspecto primordial que tiene el Ejército Nacional, que es todo lo que tiene que ver con transparencia. Buenas noches para todos, sí, principalmente pues agradecerle a Dios, a mi papá, a mi familia por el agradecimiento, por el reconocimiento que hace mi general Mejía a todos los soldados que pertenecemos al Ejército Nacional. De igual manera se trata de hacer legítimo el ejército, no es que yo solamente sea merecedor de este reconocimiento, creo que todo el ejército es Dante, todo el ejército es transparente, todo el ejército está en la capacidad de hacer cualquier proceso de una manera clara y sin ningún problema.
solamente agradecerle a Dios y muy feliz por el reconocimiento. Un reconocimiento muy merecido no solamente para el teniente, sino para todos los héroes que están participando en esta noche muy especial para el Ejército Nacional. Somos los héroes multimisión. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos con más en la cuarta versión de la Noche de los Héroes. Mi teniente, avanza esta velada y los uniformados continúan siendo galardonados en reconocimiento a su trabajo. El Ejército Nacional se viste de fiesta en esta noche, la Noche de los Héroes, que premia a soldados, oficiales y suboficiales en su reconocimiento por el trabajo en la fuerza. Me acompaña en este momento el subteniente Andrés Chaparro. Él es periodista y él lo ha entregado todo y en esta noche está nominado a los premios Noche de los Héroes. Teniente, bienvenido. Bueno, la perspectiva y la sensación de poder ser reconocido por el comando del Ejército y sobre todo por la institución por su trabajo. Claro que sí, es un reconocimiento muy especial, me llena de satisfacción. Y este premio es gracias a esos soldados de primera línea, a esos soldados aviadores de la División de Aviación. Gracias a ellos fue posible este reconocimiento. Muy contento aquí con mi esposa a recibir este galardón que también es de todos los soldados de la División de Aviación. Claro que sí, teniente. Y no solamente hay que reconocer esto. Ustedes son soldados multimisión que están encaminados a poder ejercer cualquier oficio dentro de la institución. No solamente su labor misional de defensa, sino también ustedes estar preparados para el servicio social y para todo lo que ustedes puedan hacer dentro del Ejército Nacional. Aquí lo acompaña su esposa. Qué bella está, Cindy. ¿Cómo se siente usted esa noche de poder participar junto a su esposo, este oficial, este guerrero del Ejército, hoy siendo reconocido en la Noche de los Héroes? Pues me siento muy emocionada y pues muy orgullosa por este gran paso de mi esposo. ¿Cuáles serían sus palabras para todos los oficiales, soldados que hoy son premiados? Que muchas felicitaciones, que sigan adelante, que son unos guerreros. Claro que sí, mi teniente, para usted muchas felicitaciones por ese reconocimiento. Seguimos con más Noche de los Héroes. Continuamos en este cubrimiento especial de la Noche de los Héroes y nos acompaña el sargento primero Bovea. Él fue galardonado en la categoría Acción Integral por un trabajo muy importante que se realizó en el departamento de La Guajira. Sargento, bueno, con las buenas noches, ¿cómo recibió el premio? Me imagino que para usted y para todos los soldados que trabajaron muy arduamente en La Guajira, ayudando a todos los niños, a toda esa población vulnerable, es un reconocimiento, sargento. Estoy muy agradecido por este reconocimiento que me hacen no solamente a mí, sino a la Primera División y al Batallón Cartagena, del cual soy orgánico, por todo el trabajo que se ha venido realizando con la comunidad en general, especialmente comunidad indígena, negritudes, población civil normal. Hemos estado haciendo obras sociales, hemos estado construyendo casas, hemos estado haciendo colegios, llevando ayudas humanitarias, ayudando a las personas que tienen niños malnutridos, para sacarlos y prestarle una mejor atención, ya que el pueblo de La Guajira, todo el pueblo colombiano lo sabe, que es un pueblo que está en este momento en una situación de emergencia por toda la necesidad y el fenómeno del niño que hubo. Bueno, sargento, un trabajo muy importante. ¿Cómo recibió la comunidad al ejército con todas estas ayudas que se les llevó? Me imagino que se estrechó la relación entre comunidad y Ejército Nacional de manera importante. Estamos en lo más profundo del corazón de ellos, como lo dice nuestro lema, estamos en el corazón, en este caso, de los guajiros, y ahí nos vamos a quedar y vamos a seguir trabajando para de una u otra manera poder solucionar cosas, necesidades muy prontas, y a futuro también tenemos muchos proyectos. Vamos a empezar ya con FEN Colombia, ya empezamos con FEN Colombia, y vamos a ver si construimos vías, si podemos construir puentes, con el apoyo de las otras instituciones que son los que se encargan del trabajo social, de la recuperación social, y las fuerzas militares que somos los encargados de promover y defender al pueblo colombiano en cuanto a seguridad. Sargento, muchísimas gracias y felicitaciones. Y bueno, tenemos una acompañante muy especial, la esposa del sargento, la señora Cindy. Bueno, doña Cindy, ¿cómo recibe el premio? Un reconocimiento, me imagino, muchas horas sin su esposo, pero bueno, vale la pena por el pueblo colombiano. Sí, muy feliz, muy agradecida con el ejército por este reconocimiento que le hacen a mi esposo, puesto que es un trabajo que realiza día a día, que
ayuda a las personas necesitadas y pues que estamos felices en casa por este reconocimiento que se le hace. Felicitaciones a los dos, muchísimas gracias y continuamos con más Noche de los Héroes, Héroes Multimisión. Y seguimos con más Héroes Multimisión desde el Salón Dorado del Club Militar. Me encuentro con el cabo primero César Castro, él es ganador en la categoría de minería ilegal. Bueno, sin duda, cabo, este es un gran flagelo que afecta a muchas regiones de nuestro país. Háblenos acerca de su trabajo. El tema de la minería ilegal es una actividad que ahora en estos tiempos se ha fortalecido por los integrantes de los grupos ilegales. El trabajo de nosotros realmente es atacarlo por todos los frentes. En razón a ello, entonces realizamos control fluvial en los ríos, específicamente en el río Iniria, en el Guainía, donde hemos incautado oro, hemos realizado capturas a personas que realizan estas actividades ilegales, hemos incautado asimismo, hemos incautado embarcaciones y combustible de contrabando que hace parte del ciclo de la minería ilegal. Bueno, cabo, ¿qué representa para usted esta noche recibir este galardón por su trabajo, por esa lucha constante que ustedes desarrollan en el área de operaciones? Es un orgullo, es un orgullo. Este es el trabajo de un equipo. Yo vengo solamente representando un grupo de trabajo que es el batallón número 45 General Próspero Pinzón, que hace parte de la brigada número 28 de la octava división. Todos hemos trabajado, yo vengo con dos soldados profesionales, y para mí es un orgullo dedicado a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi esposa que está aquí conmigo y a mis dos hijos, Santiago y Sofía. Cabo, mil felicitaciones. Y sin duda, luchar contra la minería ilegal es una gran responsabilidad que los uniformados del ejército llevan sobre sus hombros. Continuamos más adelante con más y más historias. Es un reconocimiento que exalta más que las virtudes humanas de este deportista que de aquí en adelante nos traerá más y me logro, Nairo. Felicitaciones, eres un orgullo para Colombia, para nuestros soldados. Cuando le pusimos la medalla Fe en la Causa a Nairo Quintana, contó una historia muy linda y nos dijo que siempre había querido ser soldado, pero que su orgullo más grande era que su hermano fuese un soldado de la patria, y ese soldado profesional le compró la primera bicicleta a este gran campeón. Avanzan los reconocimientos en la Noche de los Héroes. Así que conozcamos más sobre el trabajo de los soldados multimisión. Y continuamos con más Héroes Multimisión en esta ceremonia de gala. Me encuentro con el sargento y con el soldado profesional. Ellos son ganadores en la categoría de extorsión y secuestro. Ellos hacen parte del Gaula Militar Valle. Cuéntenos qué representa para usted recibir esta noche este gran reconocimiento. Bueno, para mí es un orgullo porque en mi vida no había tenido un distintivo y tan lindo como este. Dándole gracias a Dios y a mis padres, a mi esposa que se encuentra aquí al lado, a mis hijos, que ellos han sido un gran cimiento para yo poder hacer las cosas bien, con la cabeza fría, cuando he estado en operaciones, y ante todo a Dios por darme la oportunidad de estar en esta linda carrera y poder ayudar no solo a mi familia de mi trabajo, sino a la gente en esta categoría que la extorsión y secuestro es delicada y poderles ayudar a ellos es muy satisfaciente. El tema del secuestro. Los uniformados que hacen parte de los Gaula Militar del Ejército tienen una gran responsabilidad. Ustedes a diario salvan la vida de cientos de personas. Sí, claro, el Gaula tiene un compromiso muy, muy fuerte, que es esto del secuestro, del luchar contra el secuestro y la extorsión. Y para lograr esto y que todas estas cosas salgan bien, salga excelente, y no tengamos de pronto víctimas en el momento de llegar a hacer un rescate en algún recinto cerrado o en zona rural, pues esto es gracias a todo el entrenamiento que a diario y todos los días tenemos constantemente.
Bueno, una gran responsabilidad la que tienen estos uniformados a lo largo y ancho del territorio nacional. A todos los uniformados, felicitaciones. Un reconocimiento que demuestra su coraje y ardua labor en todo el territorio nacional. Nosotros nos despedimos desde el Salón del Club Militar del Ejército Nacional. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.